Bico, artículo microensayo sobre este filósofo italiano que elaboró una obra que influyó notablemente en el pensamiento moderno. Vico nació en Nápoles en 1668 y falleció en la misma ciudad en el año 1744. Fue un filósofo de la historia y abogado napolitano. Su obra más célebre e importante es La ciencia nueva de 1725. Aunque era de origen humilde, estudió la carrera de derecho y fue profesor de retórica durante más de 40 años. A pesar de que a los 8 años sufrió una fractura de cráneo de la que se recuperó y de que de la cual el diagnóstico del médico fue que moriría o quedaría irremisiblemente idiota, superó todos estos problemas. El título completo de su obra principal es Principios de Ciencia Nueva, en torno a la naturaleza común de las naciones. La escribió un italiano apasionado, ya que en sus escritos anteriores utilizó el latín. Vico está convencido de que la verdad es resultado del hacer o expresado en latín verum ipsum factum, algo en lo que estoy de acuerdo plenamente. Muestra en su obra conocimientos enciclopédicos y un gran sistematismo. El filósofo napolitano Piensa que existen tres naturalezas, divina, heroica y humana, tres tipos de costumbres y tres especies de derecho natural o de gentes, y a la vez tres tipos de jurisprudencia, autoridad y juicios. Según Vico, la filosofía contempla la razón de donde procede la ciencia de lo verdadero, la filología estudia la autoridad del albedrío humano de donde procede la conciencia de lo cierto. Su minuciosidad al describir el nacimiento y desarrollo de las instituciones sociales, jurídicas, etc., es admirable. Como escribe el profesor ya fallecido Secundino Fernández García, en su excelente tesis doctoral titulada Análisis filosófico de la ciencia nueva de Giambattista Vico, 1668-1744, respecto al gran tratado de Vico, se describe y teoriza acerca de la aparición del lenguaje, de los mitos, de las fábulas, de la historia, de las ciencias, de la filosofía. El pensador italiano utiliza una gran cantidad de elementos históricos y culturales y construye una estructura material para la nueva ciencia. El profesor secundino realiza un brillante análisis de la filosofía de Vico desde el enfoque del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, algo muy adecuado y necesario porque faltaba este tipo de estudio, aunque ya exista una muy abundante bibliografía viciana. La acumulación de datos sobre distintas épocas da en la obra de Vico una sensación de desorden temático, pero en realidad se interesa por todo y lo muestra a lo largo de las páginas que escribió. De hecho, se atiene a los hechos más relevantes que hacen referencia al desarrollo del lenguaje, al nacimiento de la escritura, al surgimiento de las leyes y al desarrollo de la misma filosofía y de las estructuras e instituciones sociales a lo largo de la historia. En su libro se opone al cartesianismo, cree que Dios lo ha hecho todo y es el único ser que tiene una comprensión de todo. Considera que la física no es una ciencia paradigmática. El lugar principal lo ocupan, según su criterio, la matemática y la historia. Los hombres son seres históricos fundamentalmente. Piensa que existe una historia ideal dispuesta por la providencia y las historias particulares. Según Vico, se repite la secuencia de tres edades sucesivas. La edad divina teocrática, la edad heroica en la que predomina la violencia y la injusticia, y la edad humana, que es razonable y moderada.